El gobierno mexicano prometió el miércoles a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa entregarles toda la información disponible sobre el caso. Los familiares fueron recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha negado que su gobierno esté ocultando pruebas que incriminarían a militares. Que el ejército no había entregado ciertos documentos con partes de esa noche. Pues no fue cierto. El ejército entregó todo lo que tenía. ¿Y dieron a los padres ese documento que ellos pidieron a través del GIEI? Sí, se les va a decir toda la información que entregó el ejército. Según las indagaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el ejército mexicano permitió la agresión a los estudiantes, la encubrió y luego no facilitó información veraz sobre lo sucedido. Como sabemos, el presidente pues siempre ha protegido mucho a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Pero como decimos, nosotros venimos con todo los documentos legales que se encuentran en poder de la SEDENA, ¿verdad? Encontrados por el grupo de expertos de que sí existen documentos. Los normalistas desaparecieron hace casi 9 años, en 2014, en el estado de Guerrero, al sur del país, cuando pretendían tomar autobuses para viajar a Ciudad de México y participar en una manifestación. Las versiones oficiales apuntan a que los jóvenes fueron detenidos por policías coludidos con criminales y que el cártel Guerreros Unidos los habría asesinado para luego desaparecer sus cuerpos. Por el caso están presos 2 generales, otros 20 integrantes del ejército, entre oficiales y soldados, un ex fiscal general y unas 120 personas más.